La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, los días de Harran están contados. He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. Thank you.
Habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido. Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer a Brecken y confirmar su identidad. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona a por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? ¡Por el amor de Dios! ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años.
pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería. Ahora que la mayoría de los corredores están fuera de combate, Brecken quiere que los exploradores hagan su trabajo. Tenemos que ir a por el siguiente lanzamiento aéreo, justo antes de que anochezca. Jade me enseñará cómo hacerlo. Va a ser un poco raro. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? ¿Dónde está el ejército? Algunos estamos limpios. ¿Por qué no dejan que nos vayamos? Ven, tengo una oferta especial. Thank you.
Crane al habla. Informa. El jefe de la torre se llama Brecken y no es el hombre que buscamos. El principal sospechoso es una especie de cacique local que se hace llamar Rice. Está abasteciéndose de anticina y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas anticina. Salía de esta.
Crane, tres cuartas partes de los suministros aéreos caen en el caldero. Así que si empiezas en esa zona, tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie. Me acerco a la zona de lanzamiento. Perfecto. Encuentra un refugio y espera. Nos hemos dado cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado aquí. Hay una caja. Parece intacta. Voy a ver qué hay dentro. Aquí no hay nada. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Por desgracia, han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se...
Jade, tengo que ir a ver una cosa. ¿Ahora? Jade, los hombres de Rice han llegado antes. Mierda. No te enfrentes a ellos. Ve a por el segundo. Busca el humo de la bengala. La caja sí, está claro, cerca. Pero... ¿eh? Largo de aquí ahora. Thank you.
ese cabrón. Joder, qué tarde es. Ya anochece. Empieza la fiesta. Casi he llegado. Puedo hacerlo.
arriba. Thank you.
Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticina. Bien, Crane. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. Pero hay civiles que dependen de esto. Nuestro plan se centra en el interés general. No lo olvides. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticina. ¡Nada! ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, vuelve. Y ten cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te vean. ¡Oh, mierda! Debe de haberme oído. Thank you.
Thank you.